Hola, hola jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola Ashley, buenas tardes. profe. Buenas tardes, profe. Hola Nicole, buenas tardes. Buenas tardes, Sisi. Buenas tardes, María José. Hola. Buenas tardes, profe. Y buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Las evaluaciones se reprograman para dentro de 15 días, así que no es la próxima semana. Así que tenemos un poquito más de tiempo para seguir preparándonos. ¿De acuerdo? Se los digo por si se me olvida después decírselos. Muy bien, había programado la hora 20 minutos después porque tuve ahí una pequeña diligencia y pues ya estamos aquí de nuevo. Muy bien, vamos a abordar contenido de historia de Honduras, ¿verdad? Perdón, historia contemporánea. Es que con décimo estamos viendo historia de Honduras, entonces. Muy bien, habíamos mencionado la semana pasada sobre la proclamación de independencia de los Estados Unidos. Y anteriormente hemos visto los procesos de Revolución Francesa, cuyas consecuencias son pues un legado de que nos ha permitido o que permite establecer una forma de gobierno en la actualidad, donde se elimina la clase burguesa y se permite las formas, bueno, una forma de gobierno. Y los Estados Unidos demuestra, a través de la proclamación de independencia, dividir la forma de gobierno en los tres poderes del Estado. Poder ejecutivo, lo que hoy conocemos, ¿verdad? Como poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Dentro de las declaraciones de independencia de los Estados Unidos, fue donde aprobaron la constitución de una república que establecía un gobierno nacional republicano y federal. Entonces, la historia nos marca esa proclamación de independencia a nivel universal, que por cierto, en noviembre de este año son las elecciones de los Estados Unidos. Ayer ya, ¿cómo se llama el gobernador actual de los estados? Donald Trump. Ajá, ayer aceptó una propuesta de un candidato. Las elecciones de los Estados Unidos no son como tradicionalmente nosotros conocemos, que se llevan a votación, que se llevan y gana el más popular y todo, pues allá hay una forma de gobierno distinta. Pero, bueno, dentro de también de la Constitución de la República de los Estados Unidos, que fue lo que les había quedado de tareíta. El artículo 1 decía que la denominación de la Confederación como los Estados Unidos de Norteamérica. El artículo 2, atribuciones de cada estado para conservar su soberanía, libertad e independencia. Entonces, prácticamente los Estados Unidos crea un modelo o un movimiento independista para nuestros países centroamericanos. Es lo que estábamos hablando la semana pasada. Muy bien, buenas tardes Diana, no le había saludado, ya veo que está conectada. Muy bien, Buenas Jorge. noches. Sí, buenas tardes Diana. Quedaron unas preguntas, ¿verdad? Que ustedes tuvieron que haber resuelto. Miré que ya evidenciaron algunas esos trabajos. Entonces, me gustaría que, bueno, trataba sobre los procesos de independencia de los Estados Unidos. Solamente lo vamos a recordar por si alguien todavía está pendiente, pues logre hacerlo. Creo yo que bueno, en el Classroom les dejé el documento, ¿verdad? Creo que ahí les dejé un archivo para que de ahí contestaran. Entonces, no sé si alguien tiene alguna dificultad hasta este momento para que pueda participar y lo haga saber. Si necesitará ayuda con alguna tarea. Si en algo yo puedo ayudarle, si no, pues vamos a proceder a un tema también que parte de esta unidad, como lo es. Miren, hemos hablado de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento
social que da oportunidad o abre, es la reapertura de todo el conocimiento científico en la humanidad. ¿Dónde se da esto? Se da en Europa, ¿verdad? Muy bien. Luego de la ilustración, tenemos la de esto, va a haber un trabajo final. Yo la próxima semana, o no sé si hoy mismo, ustedes van a hacer una línea de tiempo con todos los eventos que hemos estudiado en la clase. Entonces, se los voy adelantando. Recuerden que es la ilustración. La ilustración es un movimiento que abre paso al conocimiento científico. Correcto. Se aperturan las ciencias formales, las ciencias sociales, las ciencias naturales. Se abre el estudio de cualquier ciencia. Lo otro que estudiamos fue el proceso de la Revolución Francesa. Ya hemos discutido. Lo otro que estamos viendo es el movimiento de independencia de los Estados Unidos. El movimiento totalmente independiente de las 13 colonias estadounidenses de Inglaterra. Entonces, Europa tiene impacto en el continente americano a causa de los Estados Unidos. Sí. Luego nos vamos a encontrar entonces, ya hemos hablado sobre los Estados Unidos, y tenemos, vamos a ver, tenemos hoy un tema que creo que ya más o menos tenemos conocimiento, o al menos hemos escuchado hablar de lo que hoy sabemos que fue la Revolución Industrial. Entonces nos vamos a enfocar en este tema hoy y espero que sean participativas. Por ejemplo, antes de iniciar la clase, a mí me gustaría crear un debate entre ustedes de cómo piensan o cómo saben o qué es lo que saben de cómo se inventó la electricidad, lo que hoy conocemos como la energía eléctrica. Y tenemos otra interrogante ahí de en cuál es la diferencia entre alguna actividad doméstica y una actividad manufacturera. Entonces, les voy a ceder unos minutos para que ustedes piensen en estas preguntas y podamos comentar y adquirir conocimientos al respecto de cómo pensamos se ha creado la electricidad y lo que hoy satisface las necesidades de millones de personas a nivel mundial. No siempre hubo energía eléctrica. No siempre se creó un bombillo que nos ayude a dar luz artificial dentro de nuestros hogares. Entonces, si alguien tiene algún argumento, ha escuchado. ¿La escribimos, profe, o solo la tenemos que decir? Creemos un debate. Ya les voy a indicar qué es lo que van a ir escribiendo. Pues yo lo que sé de la electricidad es que la que utilizamos ahorita es la alternativa. Y esa fue una opción que habían descartado antes porque hacían experimentos en los que electrocutaban simios. Entonces, ajá, la habían descartado de esa porque decían que era demasiado peligrosa. Pero se dieron cuenta después que era la mejor alternativa para un hogar. De repente es que en su determinado tiempo la energía no estaba utilizando para... No se había ajustado el campo por el cual pudiera haber sido desarrollada. Yo quiero llevarles en la historia que no se creó primero la energía eléctrica, sino que fue una invención de una máquina a vapor. Antes todo era a vapor. Entonces, ¿por qué les menciono la energía eléctrica? Porque ya vamos a ver que es un acontecimiento que surge de este proceso revolución industrial, la industria. ¿Alguien más tiene algún conocimiento? Bueno, lo que a mí me han dicho es que fue por un experimento de Franklin, algo así. Franklin, creo que eso se llama. Ajá. Benjamin Franklin. Lo recuerdan, ¿verdad? Así que... Ajá. Dígalo. Que era para demostrar que los rayos tienen electricidad, así. Eso. Ajá, correcto. Algo así, por ahí va la teoría. Muy bien, Diana, por ahí va. Excelente. A ver, sí, ¿ha escuchado algo al respecto, María José? Sí,
Nicole, Noelia. Es que lo que, bueno, lo que yo he leído así de la revolución industrial, como usted ajá. dijo, primero que se creó la máquina a vapor, que fue correcto. Uno de los acontecimientos relevantes. Ajá. Y bueno, yo pienso así con, en mi opinión, que la electricidad se creó como una necesidad, porque al existir primero la máquina de vapor, era como el siguiente descubrimiento, algo así, y que iba a haber, iba a tener un papel relevante en el desarrollo, creo, de todas las naciones y todo. Ajá, muy bien. Y era correcto. El siguiente campo también para estudiar. No sé. Correcto. Muy bien. Entonces, la invención de la electricidad no es un acontecimiento que se da así a lo natural, va como que quien descubre una ruta, un nuevo camino, ¿no? Sino que hay bastantes teorías hasta que se ha llegado a perfeccionar. Ahora, ¿qué diferencia podemos encontrar entre una actividad doméstica y actividades manufactureros? Para nosotros o para ustedes, ¿qué piensan que es una actividad doméstica? ¿Qué será una actividad doméstica? Es lo que se realiza dentro del hogar o en, sí. en o algo que es más propio. Ajá. Es sí, son actividades domésticas, son los quehaceres del hogar, ¿verdad? Y no hay para dónde, no hay otro término. Entonces, créanlo o no, ya vamos a ver también de que las actividades domésticas influyen en el proceso de revolución industrial. Vaya, hoy en día, bueno, anteriormente se usaba, bueno, o tradicionalmente se utiliza la escoba, ya sabemos que la escoba pues para limpiar el polvo, el sucio que está en nuestros hogares. Díganme un invento de, ¿cómo se llama? De una máquina que ayude a hacer el trabajo de la escoba. La aspiradora. Ya también, no sé si ustedes han visto unos aparatos electrónicos que son redondos y ustedes solo lo dejan ahí y él solito anda barriendo, anda moviéndose, anda... Todo eso, miren, fueron inventos ya muy actuales. Pero estos inventos se sucedieron en la época de la revolución industrial. O surgen inventos en el hogar. Entonces esto impulsa a un movimiento mayor. Ya vamos a ir viendo todas estas. Ajá. Y actividades o trabajos manufactureros. ¿Qué pensarán acerca de este término? Trabajos de manufactura, decimos. Creo que son los que se realizan a mayor escala. Ya no es algo propio, sino que es como para comercializarlo. Ajá. Por ejemplo. De industrias, maquilas. Las fábricas, las maquilas, correcto. Ahora, este trabajo se hace, así como decía Ashley, a lo natural, así como quien hace una actividad doméstica con sus manos. ¿O creen que ya se utilizan maquinarias y equipos especializados? Con maquinaria, ¿verdad? Entonces, el término manufactura puede referirse a un rango de actividad humana. Todo empieza desde la artesanía hasta la alta tecnología. O sea, toda la construcción de utensilios, imagínense, desde una artesanía hasta la alta tecnología. ¿Por qué la artesanía al momento de fabricar? Por ejemplo, yo sé que ustedes han visto esos adornos que los hacen en Ojojona, en Santa Ana. Adornos muy bonitos, va. Esos, aunque son tallados o construidos a manos, llevan trabajo de herramienta. Por ejemplo, un pincel es una herramienta para fabricar esos. Bueno, de hecho, Nicole tiene ahí atrás. Entonces, sí, son bastante bonitos y adornan muy bien el hogar. Entonces, creo que nos hacen dar vueltas. Ajá, también. Entonces, hay utilidad de máquinas. Entonces, pero se aplica más comúnmente en la producción industrial, que consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados
y productos elaborados o productos terminados para su distribución y consumo. ¿Quién ha visto la fabricación del algodón cuando se convierte en hilo? Yo lo he visto, profe. Ajá, ¿nos puede contar más o menos cómo usted ha visto esa transformación del algodón al hilo? Cosechan el algodón, tiene una planta, y después lo van como, lo pasan por una máquina que lo van transformando en hilo. O lo mismo también con la lana, que lo va como estirando y lo va haciendo bien delgadito. Ajá. ¿Quién más ha visto esta transformación? Y todo esto lo estamos hablando porque son procesos de manufactura. Es decir, gracias a este proceso de la revolución industrial. Ya vamos a comenzar a hablar de ello. Entonces, no sé si alguien más ha visto. ¿No? ¿No han visto? Nos vamos a dedicar unos minutitos, vamos a medio observar, porque es importante saber, jóvenes, que el proceso de invención de herramientas que faciliten las actividades humanas parte desde la revolución industrial. En la India, las fábricas actuales cuentan con hiladoras automatizadas que funcionan según el mismo principio de las ruecas. Este es un hilo comercial de dos cabos, del mismo tipo que se usa para fabricar telas para vaqueros o jerseys. Se elabora a partir de balas de algodón puro. El algodón se saca de una planta, por eso a veces van hojas y tallos mezclados. Para eliminarlos, la primera máquina pasa sobre los fardos y elimina una capa de 5 milímetros de algodón. A continuación, envía el algodón a través de unas tuberías hacia la máquina de limpieza y mezcla. La máquina procesa 500 kilos de algodón a la hora. El algodón sale mezclado uniformemente y más limpio, pero aún no está lo bastante limpio. Por eso pasa a una segunda máquina limpiadora que termina el trabajo. Después el algodón pasa por una cardadora. Esta máquina tiene unos enormes rodillos con dientes de alambre que peinan y desenredan las fibras y las alinean en filas paralelas. La máquina también descarta las fibras que son cortas para ser procesadas. La siguiente parada es la bobinadora. Esta máquina coge las filas de fibras y forma con ellas un primer hilo grueso y suelto llamado torzal. El torzal pasa a la máquina de estirado. Esta alinea hasta 6 a la vez y los estira en conjunto para formar un segundo hilo. Después, otra máquina llamada mechera estira este segundo hilo y lo refuerza haciéndolo más fino. Hasta que queda así. Este tercer hilo se llama mecha. Dependiendo del tipo de hilo que se quiera fabricar, es hasta 16 veces más fino que el torzal. A continuación se estira la mecha hasta que queda 30 veces más fina, lo que la hace todavía más fuerte. El hilo ya está terminado. Ahora hay que pasar el hilo de todos estos carretes pequeños a enormes conos de tamaño industrial. Y si no lo sabía, ahora ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, vean, les muestro todo esto porque son inventos que gracias a este movimiento de revolución industrial, pues, facilita ahora en día la forma de trabajar de muchas personas hasta el día de hoy. Entonces, adentrémonos a lo que es el proceso de revolución industrial.
Vamos a ver. Ahí está. Entonces, para ir iniciando, tenemos aquí el proceso de la industrialización, que como tema principal, entonces ya sabemos que es la revolución industrial. El término revolución, bueno, o el proceso de industrialización, vamos a ver. Hemos hablado anteriormente de, acerca de lo, del concepto de revolución cuando hablábamos de revolución francesa. Este es un cambio muy rápido, en profundidad y que afecta a las estructuras de una misma sociedad. Implica, por otra parte, una aceleración en el ritmo de las transformaciones históricas. Podemos seleccionar como el concepto que se refiere a una serie de los cambios profundos que ocurren en un corto periodo y que pueden presentar en el campo político, económico, social. Y estos cambios se expresan de manera violenta y se pueden dar como un resultado a un nuevo orden en las sociedades donde se producen. Este término ya lo habíamos mencionado, el término revolución. Podemos comprender el término revolución como esa forma cambiante que puede existir dentro de una sociedad. Los términos revolución pueden ser rápidamente y también pueden durar mucho tiempo. Entonces, analicemos ahora el concepto de revolución industrial. Bueno, vamos a ver si se nos ayuda con la lectura del segundo párrafo. Se denomina revolución industrial al proceso de mecanización que comenzó en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías, fuentes de energía y formas de organización del trabajo. Que provocaron un significativo incremento en la producción. Hasta entonces, los bienes eran producidos en talleres en poca cantidad y en algunos casos para el autoconsumo. Con la revolución industrial, la producción se trasladó a las fábricas, donde se masificó la producción de bienes comercializables, la transformación de una sociedad agraria a una industrial, se produjo debido a varios factores. Excelente, muy bien. Tomen nota, si se logra leer ahí, por favor, lo que está dentro del cuadro, bueno, de lo que les encerré en rojo, porque sepamos unas cosas.
Son procesos de mecánica, de industria, de ingeniería. Eso es la revolución industrial. Lo otro que tenemos que tener en claro es que este movimiento es un movimiento inglés. Es decir, es originario de Inglaterra. ¿E Inglaterra a qué continente pertenece? Europa. Europa, correcto. Entonces es un movimiento europeo. Lo otro que tenemos que establecer también es que se da a mitad del siglo XVIII. Son movimientos que se caracterizan por nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía, es decir, se inventa la electricidad, se inventan máquinas tecnológicas y forma también una nueva organización del trabajo, una nueva manera de poderse organizar en la industria para el trabajo. Lo otro también que dice el texto es que significa un incremento en una producción. Ahora, se dice que los bienes eran producidos en talleres primero, en comunidades, en la época y cantidad, en algunos casos, dice, para el autoconsumo. Es decir, de que toda la industria manufacturera se daba en los hogares, se daba en pequeños hogares y personas que impulsaban estos negocios a través de talleres. La revolución industrial dice, produce y se trasladó hacia las fábricas, donde significó una producción de bienes comerciales. Y también, bueno, ahí vienen otras causas por ahí que ya las vamos a ir discutiendo poco a poco. Entonces establezcamos, tengamos en claro eso, movimiento mecanizado, originado en Inglaterra, a mitades del siglo XVIII. Donde provoca esto un incremento en la producción. Muy bien, vamos a ver, Ashley, si nos ayuda con donde dice. Bueno, vamos a esperar ahí que termine de escribir. Lleguen hasta donde dice producción. Ese es el concepto general de lo que es la revolución industrial. Cabe destacar también, jóvenes, que este proceso se da en dos etapas. Entonces, si por ahí mencionamos primera etapa y segunda etapa, es porque se da en dos acontecimientos. Ajá, muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver, Ashley, si nos puede dar con la lectura de cambios en la forma de pensamiento. Cambios en la forma de pensamiento. Durante el siglo XVII triunfaron las ansias del saber y el espíritu racional que habían desarrollado los humanistas durante el Renacimiento. Los científicos adoptaron una nueva actitud ante la ciencia, lo que permitió el auge de conocimiento científico, basado en la experimentación sistemática y el análisis racional de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Así nació la ciencia experimental. Sobre la base produjeron grandes avances en casi todos los campos del saber, como en matemáticas, la astronomía, la física, química y medicina. Además, se consolidaron la política y la filosofía separadas de la religión. Los nuevos métodos de investigación condujeron grandes progresos de las ciencias y a numerosos descubrimientos. Muy bien, gracias, Ashley. Muy bien, a veces, bueno, se mira un poco borrosa la lectura, pero les agradezco por... Bueno, entonces lo primero es que son las formas de cambio de pensamiento. Y Ashley dio un aporte bastante bueno al iniciar la clase. Decía de que la electricidad se viene y se descubre que ya estos procesos son energías, ¿cómo mencionó Ashley? Energías alternas. Alternativas, correcto. Porque esto es que se dan los procesos de experimentación. Entonces, hay una forma de cambio en el pensamiento de los científicos. Dejan de establecer simplemente teorías para basarse a la experimentación. Y aquí podemos ir descubriendo que abre paso a las ciencias que ustedes ya, pues, en esta fecha se siguen estudiando. La química, la matemática, la astronomía, la medicina.
Y todo esto también provoca una nueva política y una nueva filosofía. Todo esto separa a la religión. O sea, la religión ya prácticamente deja, bueno, la ciencia se separa del pensamiento de la religión. Vamos a ver, Diana, le voy a solicitar con la segunda donde dice transformación agrícola. Solo tomen nota de lo más importante, ¿verdad? Tomen nota de lo más importante. Ahí podemos ya ir haciendo resúmenes o nota de lo más interesante. Muy bien, vamos a ver, Diana, si está por ahí, si nos ayuda con la lectura de... Transformación agrícola. Dice, ajá. Desde 1720 se experimentó un incremento de la producción de alimentos. Gracias a la mayor productividad de la tierra, esto se debía a nuevas técnicas aplicadas a la producción agrícola, como el uso de abonos sintéticos, la incorporación de nuevas plantas y el uso de nuevas herramientas para la labranza. Labranza. La agricultura británica pudo alimentar a una creciente población no agraria, que ahora migraba hacia las ciudades en busca de nuevos empleos. En algunos países de Europa se introdujeron importantes innovaciones en la agricultura que aumentaron la productividad de sus suelos, como la aplicación de la rotación de cultivos que permite mantener las tierras cultivadas sin periodos de descanso, la introducción de nuevas especies vegetales, el uso de fertilizantes y la selección de semillas, la sustitución del buey por el caballo como animal del tiro. De tiro. La mejora de los instrumentos agrícolas, incluido el uso de maquinaria y la mejora de las técnicas agrícolas cuya implementación se produjo en Inglaterra, lo que potenció su rápida extensión. Correcto. Y tenemos, gracias Diana, tenemos entonces la transformación agrícola. Es decir, la implementación de nuevas herramientas para la industria del campo, la industria agrícola. Ya dice que aquí en estos momentos empieza, dice, a seleccionarse la semilla de calidad, semilla que produjera buenos frutos. Todo esto era con la única necesidad de poder abastecer, alimentar una creciente población no agraria. Es decir, de que el incremento poblacional en Inglaterra se estaba, o sea, el número de personas que estaban se estaba, ¿cómo les digo? Se estaba creciendo. El número de habitantes en Inglaterra se estaba aumentando. Y lo que provoca las migraciones hacia las ciudades en busca de nuevos trabajos. Entonces, pues por eso que hay una transformación agrícola, una transformación agraria, la transformación y la rotación de los cultivos, la introducción de nuevas especies vegetales, el uso de los fertilizantes. Ahora, vaya, la importancia, o qué saben ustedes qué es un fertilizante, en qué puede ayudar un fertilizante a una planta, a un árbol. Los fertilizantes lo que hacen es brindar nutrientes a la tierra. Ah, muy bien. Nutrientes a la planta. Correcto. Y ayuda entonces al metabolismo, bueno, no sé si es así llamarlo, al metabolismo de la planta, pero ayuda al proceso de que se crezca más rápido, que los frutos sean mejor. Entonces, todas estas cosas que hoy conocemos como insignificantes se dan en estos procesos de transformación de la revolución industrial. Muy bien, si necesitan ayuda, me lo hacen saber. Si no, solo me indican ahí con un dedito, si ya podemos ir avanzando.
Muy bien. ¿Alguien sabe la diferencia que hay entre entre la palabra? Aquí está. Emigrante con la palabra inmigrante. Con I. Tenemos emigración y tenemos inmigración. Entonces, no sé si alguien sabe la diferencia que hay entre ambas palabras. Creo que el emigrante es el que se mueve, el que sale del país o de la nación. Y inmigrante es... Muy bien, Ashley. Lo único ya, hágalo al revés ahora. A lo contrario. Al revés. Sí, pero muy bien, Ashley, muy bien. El emigrante es la persona que se mueve de territorio, pero dentro de un mismo estado. Es decir, podemos hablar de Noelia si se mueve a la costa del país. Se convierte en una emigrante porque su célula de identidad dice que es de aquí, de Francisco Morazán, ¿verdad, Noelia? Entonces, su célula de identidad es 0801. Ahora, se mueve al editorial Atlántico y se convierte en una emigrante. Porque ya la célula de identidad se dice que ya lleva otra digitación. Inmigrante es una persona que sale de sus fronteras del estado. Entonces, las personas que van a los Estados Unidos se les llama inmigrantes. Las personas que se mueven de un mismo estado se les llama emigrantes. ¿Qué nos dice el concepto de emigrante? Vamos a ver, María José, si nos puede leer esta parte de emigrante. En el campo, algunas herramientas agrícolas fueron sustituidas por máquinas que permitieron mejorar cosechas. Sin embargo, los inversionistas compraban grandes cantidades de tierras a los campesinos para dedicarlas a la producción agrícola ganadera. De esta manera, muchos campesinos perdieron sus tradiciones. Tradicionales medios de subsistencia. Y se vieron en la necesidad de emigrar a las ciudades para emplear como obreros. Correcto. Muy bien. Entonces, por eso dice que los campesinos tradicionales se vieron obligados a emigrar hacia las ciudades y empezar a emplearse como obreros, es decir, a ser adquiridos por las grandes industrias comerciales. El proceso de industrialización británico se apoyó en un mercado interior bastante desarrollado, es decir, una posición hegemónica en el mercado mundial y el respaldo del gobierno. Otra característica que tenemos aquí, entonces, sería el mercado interno. Vamos a ver, Nicole, si nos ayuda aquí. Mercado interno. Gran Bretaña desarrolló un sistema de mercado interno de productos y servicios y un sector manufacturero en creciente, capaz de acumular capital para la inversión en equipos tecnológicos. Se construyeron canales, carreteras y puentes con el fin de mejorar el transporte y la comunicación en el interior de la isla mediante la conexión de las ciudades para conformar un mercado nacional amplio. Además, se eliminaron las antiguas trabas feudales como las aduanas internas y los pagos de permiso de paso por las tierras de los grandes señores. De esta manera, la creciente producción de carbón, hierro, alimentos y manufacturas podía circular libremente. Correcto. Entonces, otra causa de la revolución industrial es el cambio interno del comercio. Sin duda alguna se establecieron, recuerdan que cuando estábamos hablando de la independencia de los Estados Unidos, que una causa fue que Inglaterra
a lo que es Gran Bretaña, o sea, Gran Bretaña es Inglaterra, cuando Inglaterra cobraba los altos impuestos por el paso de la mercadería por las aduanas. Entonces también fue una causa que produjo la independencia de los Estados Unidos. Entonces también con esto dice de que se elimina y se construyen nuevas rutas, nuevas carreteras mediante logre esa conectividad para el movimiento o circulación del comercio dentro de la isla. Hay que tener en claro también de que la geografía de Inglaterra es que es una isla. Una isla. También, bueno, una gran isla, por cierto. Y tuvo una creciente producción en el carbón, en el hierro, en los alimentos y manufacturas que podía circular libremente. Número 4, tenemos el mercado interno. Vamos a ver, Noelia, qué nos dice esa sección. Mercado externo. Gracias a su poder naval, Gran Bretaña consolidó un vasto imperio y el vasto imperio que le aseguró el suministro de material prima, monopolio en amplios mercados coloniales de Asia, África y América, obtenían algodón, azúcar, sí, té y tabaco, al tiempo que se satisfacía la incrementación demanda de las telas de algodón y de capitales de la inversión del sector productivo. Ajá, muy bien. Entonces ahí tenemos mercado interno y el mercado externo. Entonces la comercialización naval. Recuerdan que lo que se hacían las embarcaciones era trasladar de un país a otro país estas materias primas. Entonces ahí resalta lo que es el algodón, el azúcar, el té o cualquier materia prima que se podía comercializar. También las telas de algodón y los capitales de esa inversión. Los comerciantes estaban bien representados en el gobierno, lo que imprimió un impulso a los intereses crecientes de los manufactureros. La policía imperial y las guerras sociales incrementaron entonces eliminaron la competencia y el aumento de las exportaciones británicas. Por ejemplo, en 1700, es decir, el siglo XVII, se prohibió la entrada de textiles de la India. Y en 1813 se obligó a esta colonia a importar masivamente los tejidos de algodón de Lancashire. Asimismo, el gobierno impulsó la innovación técnica de los barcos y cañones, con lo cual se promovió el desarrollo de industrias como el hierro y el carbón. Bueno, tomaron nota de esto. Lo más esencial. Desarrollemos esta actividad que nos propone el libro. Dice, expliquemos entonces una sola causa y una sola consecuencia para la revolución industrial. Causa y consecuencia. Y ustedes la definen ahí en sus cuadernos en este momento. En Comayagua ya va a haber el transporte urbano, dice Diana ahí en las noticias. Ya hay transporte, Diana, al menos ahí nos dio una noticia. Bueno, una causa y una consecuencia de la revolución industrial, con lo que acabamos de leer. Causa es lo que provoca, ¿va? Y la consecuencia es lo que se da por esto que ha provocado. Por ejemplo, una causa puede ser la falta tradicional de la siembra o las cosechas en el campo. Una consecuencia es que debido a esta falta de productividad en los campos,
la gente o los campesinos empiezan a migrar a las ciudades. Esa ya es la consecuencia. Entre otras. Si ya terminaron, me notifican con un, no sé si así decirlo, con un like, que es un dedo arriba en la aplicación, ¿va? Y felicitarles porque el segundo de Humanidades están realizando una buena labor de trabajo social. Entonces, sigan echándole ganas. Al menos hablo por su curso, ¿verdad? Que se ha presentado muy coordinadamente. Entonces, sigan así. Y tenemos como un subtema las etapas de la revolución industrial. Solo vamos a abarcar algo de este contenido para continuar la próxima semana. Les voy a dejar hoy una pequeñísima investigación. Y tenemos aquí entonces las etapas de la revolución industrial. Ahora, si logran leer esto que está aquí, ustedes van a contestar esa pregunta. Dice que la electricidad transformó la forma de vida del mundo entero. Y eso es una realidad. ¿Qué pasaría ahora si nosotros no tuviéramos energía eléctrica? Posiblemente este movimiento informático no hubiera sido real sin la existencia de la energía eléctrica. A veces decimos, se fue la luz, dice. Pero realmente el término correcto es, se fue la energía eléctrica, una energía artificial, pero que se ha convertido parte del ser humano. Entonces, la energía eléctrica transformó la forma de vida del mundo entero. Ahora, haga ahí una breve lista sobre qué beneficios obtiene usted de ella. Es decir, qué beneficios tiene de la electricidad hoy en día. Entonces, ahí puede hacer una lista de unos 3-4 argumentos de beneficios que obtiene usted de la energía eléctrica. Y voy a preguntar al azar qué beneficios obtiene de la energía eléctrica. Cabe destacar y mencionar que el proceso que dura la revolución industrial es mediados del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Más o menos dura unas 4 décadas, un aproximado de 40 años. Podemos mencionar que la revolución industrial se desarrolló en diferentes etapas.
desde mediados del siglo XVIII, que es a mediados, por ejemplo, 1850 en adelante, y se produjo su despliegue con la introducción de innovaciones en la industria textil, es decir, con la fabricación de telas, la conversión del algodón hacia lo que hoy conocemos como un hilo, hilo de algodón. Esto sucede y que permitió optimizar el tejido. La máquina de hilar en 1764. Y la hiladora hidráulica, que es un water frame, en 1769. A finales del siglo XVIII se produjo la primera revolución industrial. Ok, Ashley. Y que utilizó el vapor y el carbón como fuentes de energía. Esto se da en 1870. Comenzó la segunda revolución industrial basada en el petróleo y la electricidad como fuente de energía. Muy bien, entonces, bueno, Ashley ya terminó. ¿Nos puede argumentar entonces qué beneficio tiene Ashley de la energía, de la electricidad? Gracias a la electricidad podemos preservar los alimentos, tener iluminación por la noche, poder saber acontecimientos del mundo por medio de los medios de comunicación y también nos ayuda con climas muy fríos o muy calientes por medio de aparatos electrónicos. Excelente, Ashley. ¿Puede compartirnos también, por favor, la causa y la consecuencia de lo hablado anteriormente? ¿La causa y consecuencia, profe? Sí, a ver, por favor. No le escuché. Sí, la causa y la consecuencia. La causa puse, la ciudad crecía y había más demanda por los alimentos, ya que tenían que crear nuevas formas de producir. Y en consecuencia, la consecuencia fue la transformación agrícola. Y crearon fertilizantes y más herramientas para poder labrar la tierra y producir mayor cantidad de alimentos. Correcto. Ok, muy bien. ¿Quién más ha terminado, jóvenes? Yo también ya terminé, profesor. A ver, compártanos entonces, por favor. En la electricidad yo puse el alumbrado de casa y el alumbrado público. Nos permite tener electrodomésticos conectados, cocinar alimentos y nos permite poder interactuar por medio de tener conectado ya sea una computadora o un televisor. Uh-huh, correcto. Y en las causas, yo puse que en Gran Bretaña desarrolló un sistema de mercado interno de productos y servicios. Y esto produjo acumular un capital para la invención de nuevos equipos tecnológicos. Correcto, muy bien. Muy bien, gracias por la participación, Sisi. ¿Alguien más quiere argumentar, jóvenes? Vamos. Diana. Dígame, mister. ¿Qué beneficios obtiene usted de la electricidad o de la energía eléctrica? Bueno, yo puse el uso del internet y el uso de los electrodomésticos del hogar. O sea, en general todo. Correcto. Muy bien. Noelia. Bueno, nos beneficia en la luz por la noche
Y el alumbrado público también en la comunicación, ya sea que nosotros estamos conectados por vía internet y también que podemos cargar nuestros celulares y que nos podemos comunicar con las demás personas. Correcto. Muy bien. María José, ¿qué beneficios obtiene usted de la energía eléctrica o de la electricidad? Mire, el primero es que me puedo bañar como caliente, porque si no, no me puedo bañar. Ajá. La electricidad nos ayuda a satisfacer necesidades en el hogar, nos ayuda a la iluminación de las calles y a los aparatos electrónicos. Correcto. Excelente. ¿Qué provecho le saca entonces Nicola a la energía eléctrica? Bueno, yo puse mejorar los niveles de vida, posibilidad de tener bombillas encendidas y tener claridad, poder tener comunicación, cocinar alimentos y poder utilizar aparatos electrónicos. Correcto. Muy bien, es correcto. Todos obtenemos beneficios obtenidos de este proceso de conversión de energía eléctrica. Entonces, ustedes van a realizar una pequeña investigación ahí en sus cuadernos con el uso del internet, como dicen ustedes, que son beneficios que se obtienen de la energía eléctrica. Entonces, lo que vamos a investigar es lo siguiente. Profe, solo hay que enumerarlos o definirlos. Ajá, muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, realice una breve investigación sobre los inventos que dan realce a la revolución industrial. Entonces, lo que vamos a realizar aquí, por ejemplo, ¿qué inventos se realizaron? Sería más que todo, como dice Ashley, enumerar, por ejemplo, la creación de máquinas a vapor. Pero, ¿cuáles son esas máquinas que se inventaron a vapor? Es decir, que si ustedes van a poner aquí, en la investigación van a describir invención máquinas a vapor. Y ahí seleccionan cuáles máquinas funcionaban en base a vapor. Por ejemplo, la invención del ferrocarril fue a través del vapor. La maquinaria textil, cuando convertían el algodón a hilo de algodón. Y hay muchas otras herramientas más. Entonces, así lo van a ir como que describiendo cada uno de ellas. Es para que tengamos en cuenta que máquinas surgen a través de este movimiento industrial. Y todo esto yo sé que lo van a encontrar que parte desde Inglaterra. Muy bien. Entonces, así más o menos sería la investigación. Bueno, ¿alguien tiene preguntas, jóvenes? La próxima semana les voy a proporcionar los temas de evaluación
Y vamos a culminar, bueno, vamos a hablar sobre las etapas que provocan la revolución industrial. ¿Y cuáles son esos movimientos sociales a causa de la revolución industrial? Muy bien. Nos conectamos nuevamente a la 1:30. Vamos a desarrollar una guía de estudio en la clase de ética. Así que nos vemos en minutos.